noches. Los compañeros, hay voluntarios que se integran a esta actividad, los compañeros de Suma. No tuvimos la oportunidad de canalizar esta información a otros cuerpos de emergencia que siempre en coordinación se llevan a cabo estas actividades. Y bueno, lo importante de ella es de que no dejemos por alto este día tan importante, que hace muchos años México fue, la Ciudad de México fue sacudida por un fuerte sismo a muy temprana hora. Y bueno, el resultado fue fatal, fue catastrófico. Y bueno, a un lado de ello, se viene trabajando para concientizar a la ciudadanía, para el que en un momento determinado sepan qué hacer, a dónde concentrarse, utilizar los sistemas de emergencia que se tienen internas, como son las brigadas de protección, de protección civil, las unidades de evacuación, de primeros auxilios, contra incendios, que sepan dónde está su punto de concentración y qué hacer en un momento determinado. Entonces, hoy se lleva a cabo esta práctica en este lugar tan importante. Es un centro comercial donde la afluencia es mayoritaria en todo el día. Y bueno, pues trabajamos en coordinación con estos, con lo que son dependencias privadas o de gobierno para llevar a cabo. Quiero mencionarles que las escuelas tienen una hora determinada para llevar a cabo todas sus toda esta práctica, y que bueno, pues estarán desarrollando a través de lo largo de este día. De hecho, la SEP ya actualmente a todas las escuelas les manda los comunicados que están obligados a hacerlos, y aún así no porque por conmemorar un día tan importante, sino tan obligados a nivel SEP, que dos veces por año tienen que llevar a cabo y tienen sus brigadas correspondientes para que estén al pendiente, porque hablamos de escuelas con concentración masiva de muchos alumnos, y que es importante que ellos sepan y conozcan todos los que son sistemas, y poco a poco ir desarrollando esto con simulacros. En Teciutlán, la semana antepasada, hubo un sismo que igual y muchos lo percibieron, otros no, y algo que mencionas, esto va creciendo. Hace años no se sentía. Hoy en día, cada sismo que los epicentros son en Oaxaca, pues tiene consecuencia en el estado de Puebla, y Zacapuazla pues no se ha sentido. Hay un comentario de ciudadanos que pues que lo sienten, y pues eso es algo importante para nosotros, para que estemos al pendiente y trabajar sobre ello para fomentar la autoprotección en cada ciudadano. Aunque se han sentido, afortunadamente no ha habido daños. Así es, no ha habido daños, fracturas posiblemente de una escuela que se hizo la valoración en su debido tiempo, de un sismo que sí fue un tanto severo porque se sintió, pero de ahí en fuera pues no ha habido ningún daño por esa situación. Participaron, la evacuación se llevó a cabo, 103 personas. En un lapso la evacuación fue de 1 minuto 20 con la intervención del lesionado que se tenía dentro de este negocio, que era una persona del sexo masculino que presentaba alguna fractura, y con el reporte que se tuvo del incendio en la parte posterior de unas pacas de cartón, en un total de 7 minutos con 10 segundos. Mi nombre completo es José Sebastián Hernández Vergara, subgerente de la tienda. El simulacro pues se conmemora lo que son 31 años del sismo del 85 en la Ciudad de México, y pues es una medida de seguridad y precaución, y pues cultura de protección, más que nada para las gentes, que se lleva a cabo por parte también de la empresa cada año, y pues también diferentes etapas en el año, otros tres simulacros también aparte. No se les avisa por lo regular, pocos minutos antes ya se empieza, precisamente para evitar el pánico, que alguien lo tome muy en serio, y para evitar pues situaciones de crisis nerviosa, ¿no? Se les avisa. ¿Cuántos empleados participan? Pues por lo general ahorita fueron 20 empleados aproximadamente, en total fueron 103 personas con clientes y empleados. Así es, tenemos lo que es la brigada de primeros auxilios, brigada de búsqueda y rescate, y la de contraincendio. Así es, ahora estamos viviendo en un país que es expuesto a lo que es los movimientos telúricos, los sismos, y pues tenemos que estar preparados, ¿no?